Los miembros del Consejo Directivo de Cornare, en decisión mayoritaria, eligieron un nuevo director de la corporación para el periodo 2020-2023. Será Javier Antonio Parra Bedoya quien a partir del 2020 lleve las riendas de Cornare, pues en la tarde del pasado lunes 28 de octubre, por unanimidad del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, el ingeniero sanitario de la Universidad de Antioquia y especialista en planeación urbana regional de la Universidad Nacional fue el elegido para tal cargo. La elección se dio por el voto de los 11 miembros de la junta a favor de Parra Bedoya, quien compitió frente a un total de 12 aspirantes que se presentaron a la Com convocatoria y fue el gobernador Luis Pérez Gutiérrez quien al final del encuentro anunció la elección. Parra, a la fecha subdirector de Recursos Ambientales de la corporación, conoce en su totalidad todos los temas ambientales del oriente antioqueño. Dijo que, abro comillas, es una responsabilidad inmensa que tengo, pero tengo la tranquilidad que ostenta un capital humano demasiado bueno para afrontar la responsabilidad. Vamos a seguir construyendo territorio por la gente y para la gente, con el gran capital humano de la corporación y una herramienta tan importante como el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario, cierro comillas. Entre sus retos para la región, que es la más prometedora en el tema de crecimiento del departamento, el nuevo director debe, en asocio con los directores de planeación de los municipios, velar por un desarrollo urbanístico sostenible, amigable con el medio ambiente, ordenado, que se ocupe de temas como el manejo de las basuras y las aguas residuales.